Estamos preparados para este mundo de cambios, siempre avanzando y anticipando lo que viene. Con una innovadora oferta educativa que te prepara para enfrentar a los nuevos retos que surgen día a día. Y dar soluciones que trascienden y cambian el panorama. Que te da herramientas tecnológicas para empoderar a los más vulnerables. Con profesores que llevarán su experiencia dentro y fuera del salón de clases. Todo para que juntos dejemos un lugar mejor. Mientras unos esperan una nueva realidad, nosotros ya la estamos construyendo. ¿Te unes? El mundo cambió. Nosotros también. Buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos acompañan en línea y dentro del foro. El día de hoy comenzamos con la serie de seminarios de regulación y competencia económica de 2022. Un poco para dar el antecedente de cómo nacen estos seminarios. Todos sabemos que en este momento estamos viviendo una etapa donde están dándose una serie de cambios importantes. Se están materializando aspectos tanto en nuestra vida profesional, personal, social, ¿no? La disrupción tecnológica, la digitalización, se ha hecho evidente en varias disciplinas, como por ejemplo el derecho, pero también en varios mercados. Y tomando esta situación como referencia, es que la Escuela de Gobierno y Transformación Pública ha creado un ecosistema legal en el cual hay una maestría en Derecho con un enfoque único. Este enfoque le interesa analizar el impacto de la tecnología sobre el sector legal, pero también el impacto que tiene el derecho sobre las tecnologías. Y de la mano con esta maestría es que nace la serie de seminarios de regulación y competencia. Nuestro objetivo con estos seminarios es poder abrir este espacio en el que nuestros estudiantes y todas las personas interesadas podamos dialogar directamente con los especialistas, ¿no?, sobre la evolución que México ha tenido en el marco regulatorio y en el diseño institucional en las últimas décadas. Nuestros seminarios, los que ya lo saben, los que no, se da una vez al mes, ¿no? Y en esta ocasión ponemos sobre la mesa el debate sobre el sector energético. Y es que si bien ya el año pasado tuvimos una discusión sobre este tema con César Hernández Ochoa, sobre las implicaciones de esta reforma, ¿no?, en varios aspectos jurídico, político, económicos y sociales, la realidad es que nada más basta ver que el Parlamento está abierto, que hay una serie de foros que se llevan dando hasta mediados más o menos de febrero. Entonces, la discusión sigue. Y es por ello que hoy tenemos a dos invitados especialistas en el sector energético, cada uno de ellos en ámbito electricidad, ámbito más hidrocarburos, que nos irán hablando de las implicaciones de esta reforma desde cada una de sus perspectivas. A nuestro invitado, Marco Cota Valdivia, es economista por el ITAM, tiene un máster en políticas públicas por la Universidad de Manchester, es experto en hidrocarburos, con una destacada carrera en el sector público y privado nacional e internacional. Entre sus logros destacan haber sido director general de exploración y extracción de la Secretaría de Energía y fundador de Grupo Talanza, consultor del Programa de Medio Ambiente en las Naciones Unidas y asesor del gobierno colombiano para el diseño e implementación de regulación de emisiones de metano. Fundó Eminent, empresa mexico-canadiense, dedicada a la detección y cuantificación de emisiones de metano, y un poco su enfoque está en la promoción de la sostenibilidad de la industria del gas y petróleo mediante la reducción de emisiones y la aplicación de metodologías para el reporte de información de sostenibilidad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompaña, ya es de casa, ¿no?, es nuestro director de la Iniciativa de Energía, además de que es el decano asociado de investigación de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, el doctor Luis Serra Barraga, que es doctor en Economía por la Universidad de Warwick, maestro en Análisis Económico Aplicado por la Universidad de Alcalá y de la Universidad Complutense de Madrid, así como también tiene una licenciatura por el ITAM. Y bueno, antes de que empecemos con unas preguntas que tengo, obviamente tenemos a nuestro coordinador, Eduardo Pérez Mota. Muchísimas gracias por siempre estar aquí y coordinar estos seminarios, que bueno, tiene más de 35 años de experiencia en temas de regulación, competencia económica y comercio exterior.
fue el presidente de la Comisión Federal de Competencia y de la Red Internacional de Competencia Económica, y entre muchas otras cosas. Eduardo, quisiera dar algunas palabras de apertura para el seminario, para estos seminarios del 2022 y específicamente para este. Muchas gracias, Eileen. Pues realmente hoy tenemos una, pues un evento de lujo. Yo creo que tenemos dos especialistas en el área de energía. Algunos de ustedes dirán, bueno, es que ya han hablado de energía. Sí, la otra vez platicamos de, sobre todo, sector eléctrico con César Emilio. Pero la verdad es que las cosas siguen, se siguen moviendo. Ahora estamos en medio de una discusión pública, una discusión de parlamento abierto sobre una reforma constitucional que cambiaría diametralmente las condiciones regulatorias y en general las condiciones de mercado, tanto en la industria eléctrica como en la industria de hidrocarburos. Y la verdad es que, pues como bien lo dijo Aileen, lo que está detrás de esta idea de organizar estos seminarios, pues es platicar con gente joven. En este caso son jóvenes tanto los expositores como Aileen, pero para mí la inquietud principal ha sido esa, ya lo platicamos la vez pasada, y es que estas discusiones se están dando pues mucho a nivel de café entre especialistas, entre gente que de alguna manera está del mismo lado de la mesa, y tenemos que abrirlo, tenemos que hacerlo más plural, y tenemos que, sobre todo, platicar con los jóvenes, con ustedes, y hacer un diagnóstico bastante más serio, bastante más sofisticado que lo que estamos viendo en la discusión pública. Ese es el objetivo, y creo que eso está en la esencia del trabajo del TEC de Monterrey, y francamente felicito al TEC, a Aileen por abrir esta cancha de conversación. Y sin más, pues la verdad es que, como decía, tenemos dos especialistas. De hecho, Luis estuvo, si no entiendo mal, ayer en el Parlamento Abierto, entonces algo nos podrá platicar sobre ese ejercicio. Y Marco ha sido un jugador importantísimo desde dentro de las entrañas del gobierno en el diseño de la reforma de 2013, y creo que puede hacer un comparativo muy interesante desde la perspectiva de hidrocarburos entre por qué, cómo se diseñó originalmente, en qué se estaba pensando, qué tipo de mercado era en el que se estaba pensando, y tanto los legisladores como los partidos políticos en aquel momento, y qué es de lo que se está hablando ahora, o sea, qué es lo que está en la mesa y cuáles pueden ser los efectos de estas propuestas en el marco regulatorio, que realmente son propuestas muy de fondo. Y bueno, sin más, creo que podemos empezar con los planteamientos de Marco, y como lo hicimos la otra vez, la idea es que podamos, en medio de sus planteamientos, de sus propuestas, de sus presentaciones, pues que nos permitan tanto a Aileen como a mí hacerles algunas preguntas, y que les ofrecemos una disculpa si nos sienten un poco groseros, pero la idea es hacerlo, que esto sea dinámico, que podamos discutir también un poco, y que ustedes que están atrás, que están aquí presentes, y los que están virtualmente, puedan también preparar sus preguntas y participar activamente en esta conversación. Pues muchas gracias a todos, y pues empezamos con Marco. Sí, rápido, la dinámica es, pues vamos a tener dos presentaciones cruzadas, la de acá va a ser la de Marco, la de acá es la de Luis, para que ellos la puedan ver, ellos la van a ir presentando. Y sí, creo que las preguntas serían como cinco minutos para responderlas de pronto, no sé si se tiene que tardar un poquito más, se tardan un poco más. Un poco sería padre que nos pudieras decir, interesante, Marco, y eventualmente te tocará esta a ti, explicarnos cuál es el impacto, ¿no?, de esta reforma en la industria, en tu caso, de hidrocarburos. Muy bien. ¿Quieres que responda a la pregunta? Sí, puedes irla contestando conforme vas avanzando.
Antes que nada, muchas gracias por invitarme y bueno, espero que hagan muchas preguntas y les guste un poco la presentación que les traigo. Nada más que desde hace rato estoy tratando de cambiar. A veces no jala. Ahí está. Bueno, en 2013 se pensó en este modelo. Este modelo es el modelo que sigue vigente en materia petrolera, es el modelo actual, pero digamos se diseñó durante 2013, 2014 en tiempo récord. El cambio constitucional llegó a finales de diciembre de 2013 y en 2014 ya teníamos un marco legal completamente nuevo, con más de 20 leyes, más de 20 reglamentos. Un trabajo muy intenso, todos nos olvidamos, todos los que estuvimos participando en este trabajo, nos olvidamos un poco de nuestras familias, de nuestro tiempo libre. Pero bueno, creo que valió mucho la pena y básicamente de lo que se trataba en ese entonces era de movernos de un monopolio legal prácticamente autorregulado, era el Pemex que todo el mundo conocía, a un mercado abierto completamente controlado y orquestado por el gobierno. No hay aquí en realidad un aspecto privatizador, sobre todo si tomamos en cuenta que en la industria petrolera buena parte de los costos operativos se llevan a cabo de una gran cantidad de empresas de servicios, todas son privadas. De hecho, Pemex por mucho ha sido de los mejores clientes de empresas como Halliburton, como es Schlumberger, por la cantidad de recursos que fluían hasta hacia esas empresas privadas. La situación en ese entonces era un monopolio legal que prácticamente se encargaba de ejecutar trabajos a través de estos contratos de servicios. Y el cambio al nuevo modelo fue un modelo donde se rompieron varios vicios del modelo que se tenía. El principal modelo es que esos contratos de servicios no permitían al gobierno distribuir los riesgos asociados con las actividades petroleras, que en el upstream o en la exploración y producción son riesgos muy altos. O sea, ahí es un volado que tiene con una moneda cargada donde la probabilidad de perder es mayor a la de ganar. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Por allá del 2008, 2009, hubo un auge en México, en la zona de Poza Rica y en el activo de Chicontepec, donde se perforaron masivamente pozos petroleros. Se esperaba una producción de más de 800,000 barriles al día. Nunca llegamos a los 50,000 barriles diarios y se destinaban alrededor de 20,000 millones de pesos anuales, entre 15 y 20. Entonces, un verdadero despilfarro. Obviamente estas empresas de servicios pues, se llevaron las bolsas llenas y aquí quien absorbió todo ese riesgo pues fue Petróleos Mexicanos. Ahora, el modelo nuevo... pues en realidad yo creo que la parte más virtuosa desde esta perspectiva es que el riesgo se lo da a los distintos operadores. Entonces hubo licitaciones de las cuales ahorita vamos a hablar, pero las empresas que vienen aquí a perforar pozos en aguas ultra profundas en el Golfo de México, áreas donde Pemex pues apenas tenía unos pozos petroleros en 2014, esas empresas, si no encuentran petróleo, pues es a su propio costo y riesgo. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que había antes del 2013 y lo que hay ahora. No solo desde esa perspectiva que era urgente, porque buena parte del boquete financiero que Pemex tiene ahora, que ya sobrepasa los 100,000 millones de dólares de pura deuda, pues empezó a gestar en esa época donde había muchísima actividad petrolera y pocos barriles como compensación. Entonces, bueno, esa es una parte súper, súper importante y lo que vemos ahí en verde
eran principios rectores de la reforma. Muchos que llegamos a ver estas licitaciones en televisión, al principio Canal 11, después por otros medios, pero las urnas donde las empresas petroleras de todo el mundo ponían sus ofertas al gobierno expresadas en el porcentaje que le iban a pagar al gobierno de cada barril, eran urnas transparentes. Se veía cada vez que alguien aventaba un papel, un modelo impecable, súper reconocido a nivel mundial de transparencia en licitaciones. La verdad, un gran logro para la CNH y para México. También, pues, criterios de sostenibilidad en la parte social. Se metieron varios conceptos que tenían que ver con evaluación de impacto social, planes de gestión social a nivel de ley federal, en la ley de hidrocarburos, en la ley de la industria eléctrica. También se creó una agencia de seguridad industrial y protección al medio ambiente para el sector de hidrocarburos. Desde el punto de sostenibilidad, muy cuidado. Ahora, entes regulatorios del gobierno federal que regulaban a las empresas, incluida Pemex. Como pueden ver en el cuadro naranja, mano izquierda, ahí habla de un monopolio autorregulado. Ellos mismos hacían mucho de esa regulación, sobre todo en materia de seguridad industrial. Sí tenían regulación ambiental por parte de Semarnat, pero no había una agencia de seguridad industrial. La seguridad industrial, como ustedes saben, pues es una disciplina que lo que busca es disminuir los riesgos operativos y de accidentes. Fortalecimiento institucional, porque ahora se centró todo en el gobierno, no solo en una empresa paraestatal. Y bueno, pues varios mecanismos de competencia, como lo que veíamos en las licitaciones. Este era el modelo, se veía un poco así. Teníamos a la CENER como el gran orquestador, el Estado como rector de la actividad energética, con sus órganos reguladores coordinados, la ASEA, el Fondo Mexicano del Petróleo, un fondo para administrar todos los ingresos petroleros, la Secretaría de Hacienda, también con una participación importante, Secretaría de Economía, con políticas de contenido nacional y desarrollo de cadenas productivas, el SENACE, el SENAGAS, el SENACE, como ahora se dice en el Parlamento Abierto, se lo quitaron a la CFE. Pues sí, porque pues ahora, al haber pues más jugadores, necesitas a alguien que funja de manera independiente. No puede estar cooptado por ningún operador. Y lo mismo con SENAGAS, todo el Sistema Nacional de Ductos y las instalaciones que se tuvieron que pasar de PGPB, Pemex Gas y Petroquímica, al SENAGAS. Buena parte de, digamos, el chiste de este nuevo modelo es que todas estas agencias jugaban un rol de pesos y contrapesos muy importante. Es donde me falla. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Esto, digamos, es una agenda, vamos a decirle, de política pública. Es cómo se está ejerciendo la política petrolera en México. Número uno, ya no está centrado en el gobierno federal como un ente que representa al Estado, sino en una de sus empresas paraestatales. Los contratos de servicios que ya les platiqué, regresamos a este modelo de contratos, a pesar de lo malo que fueron en el pasado, regresamos nuevamente. Es importante, o sea, no solo estos contratos, uno puede decir, oye, pues entonces las empresas que dan estos servicios, que tienen estos contratistas, pues están muy contentos, ¿no? Porque ellos les pagan por cada pozo perforado, encuentren o no encuentren. Esas empresas sí, pero las empresas que tienen el oficio de administrar riesgo, de buscar petróleo, para esas empresas esos contratos no son atractivos. Entonces nunca vemos a esos operadores en esas licitaciones, siempre son empresas de servicios que realmente tienen otro oficio, ¿no? Mucho de la actividad petrolera, la clave del negocio es la administración del riesgo.
Se declaró desde el principio que los contratos petroleros iban a seguir, que no habría nuevas rondas, y eso ha sucedido. Bueno, lo cierto es que esos contratos tienen reglas que llevan arbitraje internacional. Entonces, la verdad es de que desde que se hicieron esos contratos se previó este riesgo, y muy difícilmente cualquier gobierno se aventaría el pleito de tener que ir a La Haya a pelear algo que realmente fue un cambio político, ¿no? Y bueno, también el tema de capacidades gubernamentales, cuando se busca regresar todo a un modelo donde el gobierno se pone a producir energía, pues ciertamente sus capacidades se ven muy disminuidas frente al reto que tiene. En materia petrolera, todas las cuencas geológicas, cada una es un negocio aparte. En el tema eléctrico, bueno, pues toda la gran diversidad de tecnologías de generación nuclear, de gas, hidroeléctrica, etcétera, solar, eólica, todas esas pues también requieren un negocio aparte. Entonces, de alguna manera se movió así el modelo, ahora es este, ¿no? Vemos ahí a Pemex, a CFE, más en el centro, y a CENER, a CEA, Hacienda, CNH, Economía, la CRE, todo ya como satélites de estas dos grandes empresas. Un poco la pregunta que me hacía Aileen, el tema de mover a la CNH y a la CRE adentro de CENER es parte de las propuestas que se hicieron. Pero la verdad es que el Parlamento, yo lo veo 100% eléctrico, pero en la parte de hidrocarburos, ese era un cambio muy importante, porque la CENER tiene a su cargo la política energética. Los reguladores tienen a su cargo la parte técnica de los proyectos. El órgano de gobierno de la CNH es un órgano de excelentes ingenieros, con una gran trayectoria, con la mejor reputación académica, profesional, que siempre analizan proyecto por proyecto y ven lo que empresas como Pemex, como Shell, como Lukoil, como todas las empresas que están produciendo o explorando en México, presentan sus proyectos, ellos los revisan, los opinan, los sancionan desde un punto de vista técnico. La CENER no hace eso. Entonces, meter a la CNH, a la CREA, a CENER, pues sí sería un cambio administrativo importante, pero más de eso, se ve que es como un intento de seguir reduciendo el gasto administrativo, el costo burocrático, pues lo que sí afectaría es esta capacidad de regulación que tienen la CNH y la CRE. La CEA, como quiera que sea, sigue siendo un desconcentrado, y bueno, en ese sentido, pues depende de Semarnat, pero en el caso de CNH y CRE tienen su propia ley de órganos reguladores coordinados, no tienen una cabeza, sino un órgano de gobierno, tiene reglas muy, muy interesantes que se perderían, y esas reglas son las reglas que hacen que empresas como Pemex, pues si presentan un proyecto y ese proyecto pues no cumple con ciertos estándares, pues que haya una retroalimentación de un equipo pues altamente capacitado, ¿no? Es el modelo noruego, es el modelo colombiano, el modelo brasileño, son modelos altamente regulados y altamente administrados por el gobierno, muy, muy, muy administrados por el gobierno. Entonces, es muy importante. Perdón que te interrumpa ahí. Entonces, un poco con la desaparición, por decirlo de alguna manera, de estas instituciones, o sea, de que se las coman, la desaparición de estas instituciones, el regreso a la industria paraestatal, o sea, lo primero que se viene a la mente es, en algún momento usaste la palabra contrapesos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber contrapesos cuando, si yo veo la imagen que pusiste hace rato de cómo se movió, que lo principal son las empresas productivas del Estado, ¿quién le va a hacer el contrapeso cuando lo principal es los intereses de las propias empresas productivas del Estado? Mira, yo entré a la Secretaría de Energía en 2005. En ese momento, pues era el modelo del monopolio. La Dirección General de Exploración y Extracción de Hidrocarburos había dado, pues en ese momento no me acuerdo el número de asignaciones,
Ahora las asignaciones, que son, digamos, este equivalente a los contratos, cuando la CENER da una asignación a Pemex, es como el título con el derecho de hacer sus actividades productivas, ¿no? En exploración y producción. Nunca se había negado ni una sola, en toda la historia de la CENER. O sea, era una oficina donde llegaban carpetas, expedientes con los proyectos, y era el sello de aprobado, 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 aprobado. No había realmente un feedback. El primero, me parece que fue en 2007 y 2008, fue la primera vez que la CENER dijo, no te voy a dar una asignación. O sea, porque esta asignación no cumple con ABC, pero siempre habían otorgado. Entonces, nunca había habido un contrapeso. Y lo cierto es que CENER no puede ser un contrapeso, porque CENER lleva la presidencia del Consejo de Administración de Pemex. Sí, imagínate cómo puedes jugar la cachucha de soy el encargado de la política energética y al mismo tiempo soy el presidente del Consejo de Administración de Pemex. Entonces, hay un conflicto de interés ahí súper evidente, ¿no? Tienen que ser roles diferentes necesariamente. Perdón, Marco, yo quisiera, digamos, aprovechar un poco sí. Y hacerte una pregunta. A mí me parece, digamos, un planteamiento muy interesante el que estás haciendo. O sea, cuando uno ve el discurso público, lo que uno ve es la industria de hidrocarburos va a volver a ser mexicana, va a volver a ser de la nación, va a ser de todos nosotros. Lo que no se dice es algo que has mencionado con mucha claridad, y es que Pemex no está integrado verticalmente. O sea, Pemex depende de manera fundamental de insumos y servicios que no son nacionales. Y que antes, cuando antes de la reforma de 2013, pues este riesgo lo estaba agarrando Pemex y lo estábamos pagando los mexicanos. O sea, al final del día, era un esquema donde los incentivos no estaban bien alineados, en el sentido de que pues quien toma el riesgo es el que paga ese riesgo, ¿no? Pasamos a un esquema donde se comparte, donde Pemex puede escoger para qué es bueno, y dice, oye, aquellas áreas donde yo de todas maneras no soy experto, pues toma tú el riesgo privado. Y eso tiene lógica, tiene sentido, pero ahora estamos volviendo al esquema anterior, donde este discurso de ya es nuestro, realmente no es cierto. No sé qué opinas de eso. Y bueno, nada más quiero comentar la parte regulatoria, que yo coincido plenamente contigo. Digamos, lo que muchas veces no se entiende es que los reguladores no hacen política. Los reguladores simplemente hacen cumplir la ley. Son órganos que toman la ley como un dato y sus decisiones son en el marco de esa ley. Y además hay un órgano adicional, que es el Poder Judicial, que está ahí para revisar que efectivamente hayan cumplido con la ley en sus decisiones, ¿no? Y eso es un error muy común que se piense que estos órganos, el Instituto de Telecomunicaciones, Comisión de Competencia, CRE, etcétera, CNH, son órganos que hacen la política. Es una confusión bastante, bastante común. Pero, digamos, esa parte quisiera nada más oír tu reacción. Sí, bueno, en materia petrolera, el petróleo es de todos los mexicanos. O sea, independientemente si lo saca Pemex o lo saca Exxon o Shell o quien sea, lo que la Constitución dejó muy claro y resguardado la propiedad no solo de los hidrocarburos, sino también del conocimiento del subsuelo. Fue algo también muy importante en esa reforma, porque antes toda la información del conocimiento de las rocas y demás, miles de millones de dólares invertidos por Pemex durante décadas, era propiedad o solo tenían acceso pues, un grupo de personas adentro de Pemex. Muchas de ellas dejaron a Pemex, ¿no? Entonces, se creó el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que es el cerebro, digamos, de lo que existe en el subsuelo. El conocimiento que tenemos, traigo una lámina muy interesante más adelante sobre esto. Pero los mexicanos somos dueños de los hidrocarburos.
Las licitaciones que se empezaron a hacer en 2014, 2015, 15 y 16 fueron licitaciones, como les decía, llegaban todas las empresas, todo ese trabajo de diseñar cada licitación era un trabajo bien bonito porque siempre se tenía que anticipar cualquier comportamiento estratégico, ¿no? Estoy, llevo dos sobres y si veo que en una urna metieron pocos sobres, pues voy a meter la oferta baja. Se obligaba a todos los participantes a echar un sobre, aunque estuviera en blanco, para evitar eso. Fue algo súper bonito. En la licitación 2, por ejemplo, en la ronda 1, el government take casi llegó al 90%. ¿Qué significa el government take? De cada barril, el 90% era para el gobierno. En forma de impuestos, de producción compartida, de regalías, de todo lo que implicaba el régimen fiscal. Eso en muchos campos pues no sucede. O sea, acá en muchos campos el problema es que Pemex los produce con un costo mayor del que tiene, o sea, con un costo mayor del valor del barril. Entonces hay una destrucción de valor. En el caso de las licitaciones, pues sí, hubo resultados muy, muy interesantes. Después, en 2017, en la ronda 2 en particular, empezó a haber mayor cantidad de bloques y la renta petrolera bajó por cada bloque licitado. Pero bueno, la verdad es que el modelo era un modelo también súper reconocido a nivel internacional por organismos internacionales, no solo por empresas. Y pues no es del todo cierto. O sea, ¿de qué somos dueños los mexicanos? ¿Del petróleo? Sí, siempre lo hemos sido. O sea, ninguno de los contratos petroleros le da la propiedad del hidrocarburo a la empresa. No hay concesiones siquiera. Están prohibidas las concesiones por la misma constitución. Entonces, pues no es muy cierto. Yo creo que más bien es un malentendido el que se tiene pues a mí como mexicano, ¿qué me conviene? Que cada barril que saque, quien sea que lo saque, me deje más a mí como beneficio, como país, como pueblo, o me conviene tener una empresa que por la complejidad geológica que está en todo el país, pues será bueno para aguas someras, será bueno para aceites pesados, pero no tiene experiencia en aguas profundas, no tiene experiencia, como muchas grandes petroleras, en el shale, en no convencionales. Pues no. No, eso no nos conviene, ¿verdad? Porque entonces obligan a la empresa, por objetivos políticos, a ir a Chicontepec, ir a aguas profundas, y no representar ingresos adicionales al erario, ¿no? Entonces, yo creo que es muy claro que lo que conviene es hacer competir a las empresas, que el gobierno se obtenga los mejores términos de cada proyecto petrolero y que los monitoree constantemente viendo que estén haciendo bien las cosas. La ley de hidrocarburos establece que si hay un accidente donde se pierda petróleo, se pierda la instalación y al menos haya una muerte, se puede rescindir el contrato. Pemex, yo creo que cada 2 años, 3 años, tiene uno de esos accidentes fuertes. Y no les quitan las asignaciones porque hay un conflicto de interés. O sea, CENER es quien da las asignaciones y al mismo tiempo ocupa la presidencia del Consejo de Administración. Y eso no es un tema de este gobierno. Es un tema que así quedó en la reforma de 2013. Siempre ha existido ese conflicto de interés. Fíjense, esta matriz de aquí, habíamos puesto varios riesgos. Esta es una, a modo de matriz de riesgo, donde a nivel vertical vemos el impacto del riesgo y en el eje horizontal vemos la probabilidad. Veíamos, y abajo vienen los tipos de riesgos, riesgos gubernamentales, riesgos para el operador, o sea, la empresa petrolera, y riesgos legales. Esto lo veíamos antes del cambio de administración. Cuando viene el cambio de administración, estos tres riesgos que habíamos pintado como rojos se nos van hasta el noreste, o sea, la esquina superior derecha, y justamente coincide con lo que estamos viendo. Es la captura
de la CNH, de la CRE y de la CEA. Nosotros esto lo hicimos justamente hacia los 100 días de la administración y dijimos, bueno, no, o sea, lo que va a suceder es que van a empezar a meter a sus propios cuadros en los reguladores, pero entonces, como vienen de alguna manera de un equipo que trae una idea de política homogénea, pues no va a haber contrapesos. Y es exactamente lo que ha pasado. Teníamos ahí riesgos de que fueran a hacer cambios a los contratos y todo, pero fueron riesgos que no impactaron, se quedaron en una zona más o menos tolerable, pero esta de los órganos reguladores, que es lo que venimos platicando, pues sí es muy significativa. Esta, no sé si le puedan poner play al video, pero en esta lámina es nada más una de las cosas que sucedieron con la reforma, cambio legal, bueno, varios cambios legales, la actividad geofísica que se llevó a cabo desde principios de 2015, durante un año. Cada cosita que ven ahí que sale disparada y deja marcada una línea es un barco. Y de hecho, este servicio de monitoreo es un servicio sobre los barcos. Esos barcos lo que hacen es que hacen una especie de ultrasonido del subsuelo. Estamos hablando de varios kilómetros del subsuelo. Entonces, quiero que vean qué curioso, en un año, todo lo que sucedió, allá donde se ve más marcado, ¿no? Tanto acá por enfrente de Campeche como allá enfrente de Tamaulipas, son estudios sísmicos en 3D, requieren más información recabada. Esto era para julio, esto fue 6 meses después de que empezaron las campañas de sísmica. Esto de aquí es conocer el subsuelo. Es tan valioso como un barril de petróleo, o más. Es el conocimiento, es lo que permite a científicos saber qué hay en el subsuelo, qué riesgos puede haber, dónde hay sal, dónde hay petróleo, dónde hay gas, etcétera, etcétera. Y bueno, así se sigue el video de manera impresionante, pero si ustedes alcanzan a leer arriba en el texto, dice, esta actividad representa 370% más de toda la sísmica tridimensional que se hizo en la historia de México. Se hizo en un año. O sea, esto era un área de oportunidad súper básica. ¿Cómo vas a encontrar petróleo si lo que necesitas son estos estudios? Esto sucedió en un año. Esto se sucedió en un año y en un año se rebasó todo lo que había hecho Pemex en toda la historia del país. Entonces, este es el potencial que hay en un esquema de competitividad. Pues son un montón de empresas, no son contratadas por Pemex. Todas estas empresas llegaron por propio pie, aquí a un par de cuadras, a la CNH, a decir, yo quiero hacer este estudio, yo quiero hacer este estudio, yo quiero hacer esto. Nadie les pagó. Lo único, se les dieron derechos para comercializar esta información durante un periodo de 12 años y después se la tienen que entregar. Desde el principio se la entregan a la nación. Toda la información por ley es propiedad de la nación, pero tienen un derecho para comercializarla de un periodo de 12 años. Entonces, es así como es esto, pues también son los pozos petroleros que no le cuestan al erario. Y bueno, pues lo cierto es que para poder tener barriles de petróleo, pues uno debe de empezar primero por hacer estos estudios. Aquí un poquito nada más de estadística. Sí es cierto la crítica del presidente de que el sector privado va lento. Sí va lento. Pero bueno, lo cierto es que es una industria lenta, ¿no? Un proyecto petrolero es un proyecto que puede, de entrada, los contratos pueden dar hasta 50 años para un proyecto. Eso es una industria difícil, es lenta, Pemex es súper lento, todas estas empresas son lentas. Hay mucha regulación, sí, pues es una actividad que está reservada al Estado, eso es importante, eso se quedó así en la Constitución, reservada al Estado, nada más que el Estado lo puede hacer a través de Pemex o de cualquier otro. Y de hecho ahí hay una pregunta que va como
Nos están preguntando que durante el periodo donde la reforma sí tuvo efectos, ¿cuál fue el avance económico de Pemex? Bueno, el avance económico de Pemex creo que viene un poco más adelante. Okay. Siempre las he hecho para adelante. No, no, sí. Bueno, el avance de Pemex ha sido más o menos el mismo, ¿no? Pero miren, este era el perfil de producción que se tuvo entre 2012 y 2018. Podemos ver cómo en 2012 estamos produciendo 2.5 millones de barriles, en 2018 1.8, 2019 1.7, etcétera. Y ahí nos mantuvimos. Ese brinco que se da de 2000, esta es información de Pemex ya, digamos, con, de 2018, ¿no? De su plan de negocios. El brinco de 2020 a 2021, ese no llegó. Seguimos por ahí de 1.7 millones. Entonces, pero este tipo de curvas, y con todo respeto de mis amigos de Pemex, Pemex siempre se las dio al gobierno, toda la vida, en todas las administraciones en las que yo participé, siempre eran estas estimaciones donde íbamos a producir más, y la verdad es que siempre se quedaron muy largas, y ahora pues no es la excepción. Pero ese es un tema de Pemex, como que le hace falta poner más realidad, hacer escenarios más realistas, ¿no? O considerar más variables con riesgo en sus escenarios. A ver, este es el punto que queríamos platicar. La línea gris es la producción. Entonces vemos una producción más o menos horizontal que empezó como con una caída, ¿no? A partir del 2015. Y vemos una inversión desde 2009 hasta 2015 creciente, desde 13 mil millones de dólares hasta 17 mil millones de dólares. Esta inversión es solo en exploración y producción. Y quizás hace falta ajustar por inflación, pero esos más o menos son los datos. Si ustedes cortan hasta 2015, pueden ver cómo una inversión creciente no impactó en la producción. Si tú no produces más barriles, pues no hay manera que tengas más ingresos, al menos en exploración y producción. Entonces, lo que se analizó durante muchos años fue este poco impacto de la inversión en la producción. Entonces, ¿qué fue lo que resultó? Que pues, estas son capacidades financieras pues, que Pemex siempre ha tenido limitadas, pero pues, cuando uno revisa pues, también las capacidades técnicas, capacidades de ejecución, pues Pemex tiene a los mejores ingenieros, sin duda, pero no para todas las cuencas geológicas, ¿no? Y entonces tenías, al mismo que estaba perforando en aguas profundas, ya estaba haciendo los pilotos para Shell en tierra. Entonces, y son negocios bien diferentes. Empresas como Exxon, por ejemplo, en Estados Unidos, tuvieron que comprar empresas chiquitas porque Exxon nunca pudo tener la agilidad para producir como estas empresas chicas. Entonces, el diagnóstico hasta ese momento era la inversión creciente, pues no ayudó. Ahora, a partir de 2016 se ve el desplome en la inversión. ¿Por qué viene ese desplome en la inversión? Porque a partir de ese año Pemex ya podía hacer sus famosos farm outs. Los farm outs a Pemex se le dieron 100, no, ¿cuántas fueron? Fueron pues, alrededor de unas 100 asignaciones de exploración, 120 asignaciones de exploración y 300 de campos en producción, campos que eran de Pemex, evidentemente. Cualquiera de esas asignaciones, que son áreas geográficas, que tienen un título, Pemex podía hacer una licitación. De hecho, hizo tres licitaciones. Una se quedó desierta. La primera fue Trión, fue la licitación 1.4 a finales de 2016. Un campo en aguas profundas que ganó la empresa australiana BHP. Pemex lo que dijo es, pues yo voy a licitar el 51% o el 60%, yo voy a mantener el 40%, pero voy a licitar una parte. Entonces, las empresas compitieron, BP, la inglesa, y BHP, la australiana, muy cerca su propuesta económica, muy emocionante la licitación, ganó BHP. Y bueno, Pemex, ¿qué adquiere a cambio? Pues a un partner que tuvo que acreditar las capacidades para trabajar en aguas profundas, cosa que Pemex no tenía. Número dos, un partner que traía capital fresco,
cosa que a Pemex le hacía falta. Y número tres, pues también know-how de cómo hacer las cosas. Entonces, eso es lo que se esperó en esos años, que Pemex hiciera varios farm-outs y ese déficit, esa caída en esas barras obedeció a que Pemex no lo hizo. O sea, Pemex pudo haber hecho 20 farm-outs. De hecho, tenían una lista de farm-outs, de varios farm-outs, y solo se hicieron tres. Se hizo Trión, se hizo Cárdenas, Mora y Hogar, que ahora trabaja una empresa egipcia, una empresa alemana, y Trión, la empresa australiana. Y otro campo que también se licitó, que quedó desierto, que era de aceite extrapesado, muy difícil en ese momento, pero pues debieron de haber habido más. Entonces se esperaba, y de hecho la reforma lo que hacía era despresurizar, quitarle la carga al gobierno de financiar las actividades de Pemex, y decir, Pemex, tú sal al mercado y consigue socios para que te complementen, no solo en dinero, porque ya nos dimos cuenta, no te hace falta dinero. De 2009 a 2015, inversiones crecientes, producción decreciente. O sea, no era una cosa solo de capacidades financieras, sin duda alguna necesita más dinero para exploración y producción. Se estima que hasta 30 mil millones de dólares por año. ¿Ah? Entonces, fíjense, por año, pues a duras penas en 2014 llegamos a 17, ¿no? Ahorita creo que ha subido, creo que estamos por ahí de 19, no estoy seguro, pero según gente que bueno, pues estuvo dentro de Pemex ejecutando proyectos, mínimamente 30 mil millones de dólares al año. Entonces, hay falta de capacidades financieras, sin duda, pero también de capacidades técnicas y de ejecución. Las grandes empresas petroleras no es que tengan los barcos para ir a perforar, son puras empresas de servicios. Las subcontratan, y en realidad el negocio que estas grandes empresas petroleras dominan es la administración del riesgo. ¿Cómo voy a ejecutar un proyecto tan complicado donde tengo todas las de perder y tengo que ganar? Entonces, esa es la clave de esas empresas, ¿no? Bueno, esta es una que tiene que ver con el retorno a la inversión. Tengo otra, que es esta, la deuda de Pemex, que ya comentamos. Esta es la última que tengo, pero bueno, la deuda, si mal no recuerdo, creo que ya está por ahí de los 110, 113 mil millones de dólares. Es la empresa más endeudada en energía, sin duda, que existe en el planeta. Entonces, ahí la empresa sigue teniendo financiamiento gracias a que el gobierno federal la respalda, ¿no? Pero bueno, pues ahí, ¿hasta qué momento vamos a poder aguantar eso? Creo que el gobierno actual hizo un buen refinanciamiento para los años que vienen, pero lo cierto es que esta deuda no se va a acabar a menos que se fortalezca la empresa, no solo con dinero, sino con otras capacidades que los contratos de servicios no dan. Tienen que hacer farm-outs, o sea, los farm-outs van a llegar tarde o temprano, si no cambian la ley antes, ¿verdad? Pero bueno, la reforma petrolera que yo me imagino podría ser algo compatible con la administración actual y que mantiene muchos de estos conceptos que se conceptualizaron en 2013, es centrar la atención en Pemex, que los operadores privados empiecen a ser más dinámico, todas las áreas, toda el área que tienen los contratos privados es casi la misma de Pemex, 87 mil kilómetros cuadrados, Pemex tiene 90 mil. Entonces, las empresas dicen, queremos más rondas, pero en realidad, y ya hemos visto cómo algunos operadores están comprando intereses aquí y allá. Eso es algo que también va a suceder. La inversión y producción, contenido nacional, empleo y desarrollo social ya están en la legislación actual. El marco legal actual permite tener todo eso.
que es claro que el gobierno pues también lo tiene su política, ¿no? El concepto de soberanía y autosuficiencia pues no es compatible con los contratos de servicios. Si siguen con los contratos de servicios, Pemex va a seguir estando cada vez más y más y más endeudada porque no está repartiendo el riesgo que tiene, está comiendo el riesgo de que los contratistas de servicios, o sea, ellos donde deciden perforar, pues Pemex tiene que pagar, como ya lo platicamos. El capital privado va a ser necesario en cualquiera de sus modalidades, ya sea como empresas de servicios o de cualquier, debe de haber, hay, existe, siempre ha existido. Y bueno, pues, pues prácticamente la recomendación más importante es la de los farm outs, o sea, reconsiderar los farm outs. La ventaja de los farm outs es que pues, Pemex pone las reglas, ni siquiera se las pone CNR ni nadie, o sea, eso es, sí es algo que Pemex podría ejecutar por sí mismo, ¿no? Hay un tema bien importante, y ya con esta cierro, es la administración actual en Estados Unidos es muy poco compatible con la política energética de México. ¿Por qué? Porque ellos están buscando regular más, sobre todo las emisiones de gases de efecto invernadero, pero en particular el metano. Hay un compromiso de reducir 30% las emisiones de metano al 2030 y contando, pues estamos a 8 años. ¿Y qué es lo que va a suceder? También hay muchos descontentos en Estados Unidos, en Canadá y en México, porque la administración de Estados Unidos está incentivando el uso de carros eléctricos. El punto es, una vez, por ejemplo, la compra de la refinería. La compra de la refinería, pues todo el mundo está pensando que si es soberanía o no es soberanía. Una vez que en Estados Unidos dejen de usar gasolina como el principal combustible para la movilidad y empiecen a usar electricidad, en Estados Unidos van a empezar a cerrar las refinerías, seguramente por instrucciones del presidente. O sea, va a ser una política, o sea, que yo no voy a... O sea, ¿cómo va a dejar que mis empresas americanas produzcan gasolinas, que obviamente contaminan, y dejar a una empresa extranjera que lo haga, ¿no? O sea, es muy probable que eso suceda, que por un tema de salud pública, pues tengan que cerrar. Entonces, ese es el riesgo más alto que yo le veo a esa refinería, es que no va a pasar mucho tiempo en que cualquier gobierno de Estados Unidos pues pida su cierre definitivo. México, bueno, Pemex está muy endeudada y bueno, hay, la única manera de ahí es continuar con esta política de farmouts que, como les decía, son, vamos a pensar en una especie de privatización de activos específicos. Tengo un campo en aguas profundas. El presidente acaba de anunciar un desarrollo, la CACH, es un desarrollo ya viejo, de gas, ahí enfrente de Veracruz, en aguas profundas. Proyecto que nunca se ha echado a andar por la rentabilidad, ¿no? El gas está barato y aguas profundas, pues suena que es caro producir. Entonces, lo anunció el presidente hace unas semanas y dijo, vamos a invitar a una empresa privada. Sí, eso es un farm out, ¿no? Digo, si van a ser una empresa de servicios, olvidémonos de la clase. Si va a ser un farm out, pues puede ser, aunque ciertamente la clase se ve complicado porque pues es principalmente gas. Y ya varias veces Pemex lo presentó a la CNH y el CNH se lo bateó, pues le dijo, no, esto no da, no debes de invertir acá. La reforma energética, pues 2.0 debería de considerar a la inversión privada como un aliado y no como alguien, o sea, esto no es un juego a suma cero, ¿no? Nada vamos a ganar si Pemex se queda con los 114 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente que se cree que tenemos, pues si buena parte de esos recursos van a caer en la tierra. Creo que, volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que quiere México? Pues saquen esos barriles y véndanlos y con ese dinero compremos hospitales, compremos escuelas, hagamos infraestructura. Ahí está Noruega. Esa es la historia de Noruega. A Noruega ahora es uno de los países con mejor calidad de vida y en gran medida dependió de eso, de esos descubrimientos
de esos super yacimientos, de hacer una potencia petrolera y sobre todo de saber hacer política energética. Ellos crearon el modelo, este directorado noruego, que es como la CNH, el órgano de gobierno de la CNH. Muchas cosas de la reforma de México están inspiradas en el modelo noruego, que es una socialdemocracia. Entonces, debería de ser, es algo, este modelo no es lo que dicen que fue privatizar, no, este es un modelo que completamente estatizó, que le puso al gobierno con el control de la industria. Antes, Pemex, pues, daba contratos a un montón de empresas globales, internacionales, con muchísimos recursos, y esas empresas, pues, se fueron, perforaron, no encontraron, y lo que encontraron, bueno, pues eso sí lo capitalizamos, pero el otro no. Hay un tema ahí donde no se está entendiendo bien lo que es la administración del riesgo, y eso es lo que debería de hacer el gobierno. No, muchísimas gracias. Y cuando quieran sacar ese petróleo que está ahí, pues ese petróleo ya nadie lo va a usar, porque vamos a estar en un mundo de energías renovables, o va a estar muy barato. Va a valer mucho. O sea, los mexicanos vamos a perder. Al final del día, si este tema del riesgo ambiental, ¿no? En el marco del ESG, el riesgo ambiental, pues, tiene que ver esta parte de transición. Es una empresa petrolera. Y entonces la humanidad transita. ¿Qué es lo que me va a suceder? A ver, tengo miles de millones de dólares en infraestructura. Y resulta que ya no vamos a usar petróleo crudo. El gas yo creo que se va a durar mucho, pero petróleo crudo yo creo que ese se va a ir primero. No vamos a usar petróleo crudo. ¿Qué voy a hacer con mis refinerías? ¿Qué voy a hacer con mis poliductos? ¿Qué voy a hacer con mis plataformas petroleras? Esos activos varados, ese es un componente bien importante del riesgo ambiental, porque pues ahorita el mundo se está moviendo justamente hacia el combate del calentamiento global, a impedir que superemos, que lleguemos a los 3 grados, porque entonces va a ser un desastre, ¿no? Nuestra viabilidad como especie se va a poner en duda, en riesgo, y sobre todo los que peor están, ¿no? O sea, la parte de la agricultura pues va a ser de lo primero que truene, ¿no? Entonces, hacia allá se están moviendo todos los gobiernos, Estados Unidos, Canadá, bueno, vino la Secretaría de Energía a decir exactamente el tema de que nosotros no estamos subidos a este combate, pues sí, no lo estamos, ¿no? Una vez que pase esa transición, pues imagínense que aquí la política de ahorita se queda así unos 50 años, ¿no? Entonces seguimos haciendo refinerías, produciendo un montón de gasolinas, exportándola a países pues que no hayan hecho esta transición. Bueno, en Estados Unidos, en Europa, van a empezar a cerrar todos esos activos. Y es lo que el riesgo que tiene la refinería ahorita de Deer Park. O sea, nos la van a cerrar tarde o temprano. Eso va a suceder. Entonces, espero que sea suficientemente tarde como para que se recupere de lo que se pagó. Pero bueno, si no, pues va a ser una buena noticia porque el planeta lo va a agradecer, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante con el riesgo de transición, el riesgo justamente de la actividad. O sea, si el precio del petróleo se va al suelo, pues no vimos hace un año que estaba en precio negativo, te pagaban por llevarte los barriles. Bueno, pues en el momento en que la gente deje, la humanidad, Estados Unidos, olvídense de la humanidad, Estados Unidos deje de consumir petróleo, en ese momento el precio se va a ir para abajo. Y se va para abajo, pues entonces vas a vender más baratos esos barriles, ¿no? Digo, a Noruega le tocó el superboom de los precios, ¿no? Y todo lo vendió y lo metieron en su fondo soberano. Y ahora los noruegos tienen vacaciones como de 3-4 meses por año, ¿no? O sea, super servicios de salud, super, o sea, viven a todo dar, pero fue gracias a eso, ¿no? Pero tengo unas preguntas para ti, pero te las voy a hacer al final. ¿Qué? Para poder darle la palabra a Luis, ¿no? ¿Tú tienes alguna pregunta con la que quieras que abra o tú quieres iniciar?
A mí me gustaría escuchar su impresión sobre el tema del Parlamento abierto, pero bueno, eso en el contexto de su presentación. Gracias, Luis. Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Marco, Aileen, Eduardo. Yo creo que ayer justo lo que comentábamos en la sesión de Parlamento Abierto estaba discutiendo las implicaciones de la reforma con respecto al sistema eléctrico nacional, la seguridad energética y la soberanía, perdón, y la seguridad nacional. Y la reflexión que yo les decía a los diputados era pues, que la reforma iba en contrasentido de la amenaza más grande que tenemos frente a todos, no solamente los mexicanos, no solamente los mexicanos de hoy, los mexicanos de mañana, que es precisamente la lucha contra el cambio climático. Pero por otro lado está el tema, digamos, pues, de un esquema que genuinamente esta administración tiene a sus manos varios instrumentos regulatorios, sistemas de pesos y contrapesos, tiene propiedad, digamos, o facultades rectoras como Estado para poder encaminar el sector energético hacia los objetivos que ella desee, pero no los quiere utilizar. ¿Por qué? Porque simplemente es una administración que le gusta concentrar poder. Y para mí, y lo he expresado así en varios textos de opinión, esta reforma es una reforma de poder. Es una reforma que busca concentrar el poder. ¿En qué específicamente? Pues en la Comisión Federal de Electricidad. También en la Comisión Federal de Electricidad quiere reposar no solo la posibilidad, digamos, de tener las condiciones bajo las cuales se tiene que, digamos, desarrollar las actividades de la industria en la generación, en la transmisión, en la distribución, en la comercialización, en el suministro, pero también quieren, y eso lo dice el transitorio quinto y el transitorio sexto, pues establecer, digamos, pues una área estratégica que se llama transición energética soberana. Y con ello lo que pretenden es establecer, digamos, a partir de la prerrogativa de que los minerales raros van a ser fundamento importante de la soberanía energética de los países en el futuro, porque son elementos pues, determinantes en esquemas de almacenamiento como baterías y otro tipo de instrumentos, pues de alguna manera lo que quieren es desplegar toda una política industrial que va desde el control de patentes, conocimiento, política de ciencia, política tecnológica relacionada a la transición energética soberana. Entonces esto podría implicar digamos, un control incluso sobre industrias que están trabajando sobre productos que están asociados y catalogados como transición energética soberana. Pero si quieren lo que pueda hacer y, digamos, brevemente mostrar ese, digamos, a grandes rasgos, yo creo que, y eso fue lo que les dije el día de ayer, les decía, ¿qué mayor objeto puede tener la seguridad nacional si no es que proteger a los mexicanos, como establece la ley de la seguridad nacional, pues protegerlos de amenazas externas, ¿no? ¿Y qué mayor amenaza si no es esta, ¿no? La del cambio climático. Y las acciones que debemos de tomar para estar entre un escenario que ya estamos ahí, ya no nos podemos librar de él, ya estamos en un punto donde sabemos que con certeza relativamente estaremos rebasando el umbral del incremento promedio global en la temperatura, digamos, de más de 1.5 grados centígrados, pero todavía podemos estar peor. Podemos estar por encima de los 2 grados y podemos estar incluso superior a los 3 grados centígrados, que ya son escenarios con una alta incertidumbre sobre los posibles efectos que puedan ocurrir, pero pues que sin lugar a dudas cambiarán drásticamente y impondrán retos mucho más complejos para los distintos gobiernos y países y población. Entonces, en ese sentido, el gran campo de batalla donde se debe librar esta batalla es el sector energético. Y es muy simple, el sector energético provee 2/3 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen precisamente al cambio climático. Si bien es cierto, y ahorita lo voy a enseñar en la siguiente gráfica, pues digamos, estos ¿qué debemos hacer para no caer en esos grados, digamos, en esos escenarios desastrosos? Y lo que debemos hacer es conducir a un proceso de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Debemos permitir que los sistemas energéticos transiten hacia aquellos esquemas que faciliten las inversiones que se requieren para pues, empezar a desfasar las fuentes fósiles de energía para utilizar energías
más limpias, ¿no? Esto en el grado, digamos, más benigno para los efectos que puede tener el cambio climático en la humanidad hacia mitad de siglo, que es el escenario de nada más 1.5 grados centígrados, es lo que llaman muchos el famoso caso de las emisiones neta cero, ¿no? El poder decir que nosotros vamos prácticamente a compensar todo aquello que se esté emitiendo de gases de efecto invernadero a la atmósfera con algunos esquemas que permitan, pues, absorber esas emisiones. Entonces, en ese momento es donde estaríamos, digamos, posibilitados para minimizar esos riesgos que pueda tener el cambio climático en la población. ¿Pero qué necesitamos específicamente para llegar a ese escenario? ¿Y por qué es importante tener en cuenta este contexto para discutir la reforma que propone el titular del Ejecutivo? Porque si bien es cierto que, y ayer lo decía uno de los diputados a favor de la reforma del presidente, precisamente como un elemento para apoyarlo, decía, es mentira eso que dicen que la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector energético, ni siquiera provienen del sector eléctrico, provienen del transporte. Y ahí se olvida, por ejemplo, el diputado, que el transporte usa energía. Y entonces no entiende de entrada que básicamente si contemplamos pues, lo que es el uso de la energía, ahí entra precisamente el problema. Pero más allá de eso, esto es importante verlo, lo que está ahí a la derecha, la gráfica de la derecha, la reducción de emisiones que se deben de hacer por sector. Y si vemos el escenario inercial con respecto al de emisiones neta cero para 2050, lo que tenemos que hacer es no solo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico, es que tenemos que volverlas negativas. Es decir, el sector eléctrico es el más importante en esta ecuación, ¿no? ¿Y qué es la batalla o cuál es nuestra mejor táctica para poder lograr esto? Pues la transición energética, ¿no? Y la transición energética implica, contrario a lo que piensa la mayoría de los diputados en Cámara, y no solamente digo los diputados que están a favor de la reforma, sino los que pudieran estar en contra de ella, se centran mucho en la parte de generación, la forma en que tú generas la electricidad. El tema de transición energética no solo está en que dejemos de generar electricidad con plantas convencionales como carbón, como algunas termoeléctricas, con incluso ciclos combinados, sino que empecemos a utilizar también energías como el sol, como el viento, como la biomasa, probablemente el hidrógeno, otro tipo de, digamos, elementos. Pero además, necesitamos acoplarlas a la red eléctrica. Y ahí básicamente la discusión era sobre todo, es que cuando metemos energías renovables a la red, eso nos tumba la confiabilidad del sistema. Es decir, la garantía de que tú cuando das clic en un switch, sabes que inmediatamente se prende tu energía eléctrica, tu foco, ¿no? Ellos decían, incluir más energías renovables pierde esa confiabilidad. Y yo les decía, bueno, es que esos desafíos, ya existen soluciones para ello. Pónganse a ver lo que hacen los demás países que tienen más del 50% de sus matrices de generación en energías renovables. ¿Qué hacen? Pues invierten en convertidores directos de corriente eléctrica. ¿Qué hacen esos invertidores? Resulta que normalmente las plantas convencionales están directamente integradas a la red. Los elementos, digamos, de generación renovable, pues están, digamos, de una manera asincrónica y están, desde el punto de vista de ingeniería eléctrica, pues conectados a través de corriente directa. Entonces necesita un aparato que básicamente transforma esa corriente directa a corriente alterna para montarlo a la red. Incluso se hacen varios puentes y varias fases de transmisión que mueven de corriente directa, corriente alterna, corriente directa, corriente alterna para pasarlo a la red. Y eso, más un software de control operativo, te resuelve el problema. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Y les decía yo que no quieren utilizar, no quieren invertir en transmisión y distribución. ¿Y cuál es el problema también que no quieren invertir en transmisión y distribución? Porque si ellos invierten ahí, pues eso no genera ningún tipo, digamos, como lo dijo ayer el diputado Godoy, la soberanía nacional reside en el pueblo, eso dice la ley, dice, y el pueblo da los votos. Así lo dijo, para cerrar su intervención. Entonces, evidentemente, eso es lo que nos da toda la noción de qué esconde realmente este objetivo de reforma. Lo que exige son, digamos,
pues intereses que van más movidos hacia lo que es visible desde la perspectiva de la opinión pública, hacia lo que no es visible, que son este tipo de temáticas. Nada más para seguir enfocando por qué esta propuesta de reforma se está yendo más hacia la parte eléctrica y menos hacia la parte de hidrocarburos. En principio, la mayor parte, digamos, del crecimiento en las inversiones en el sector energético a nivel mundial, ya en los últimos 5 años, de hecho, ha sido así, están centradas en el sector eléctrico, ¿no? Si bien es cierto que el sector hidrocarburos sigue siendo un sector sumamente importante a nivel mundial para garantizar no solo seguridad energética de los distintos países y para poder abastecer de distintas actividades económicas, pues realmente el foco de las inversiones año con año se han dado cada vez más en la electrificación. ¿Por qué? Pues porque hay una presión creciente en la población mundial y en las concentraciones urbanas, particularmente en el sudeste asiático, ¿no? Que es donde se va a concentrar 2/3 partes del incremento en la demanda por energía hacia mitad de siglo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Un proceso de electrificación que está siendo empujado por un efecto, digamos, de urbanización. Entonces, el polo de atracción de esta reforma, básicamente, que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es básicamente volverle a dar la preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad a lo largo de toda la cadena de valor de la electricidad: generación, transmisión, distribución, suministro, comercialización. Quieren, por supuesto, dejar que sea una empresa productiva del Estado para que se convierta en un organismo del Estado, porque por ley, si tú eres una empresa productiva del Estado, debes generar valor económico. La CFE no genera valor económico, al menos no la CFE que ellos quieren y están peleando por volver a posicionar. Es CFE Generación. La que sí genera valor económico es CFE Transmisión. Esa tiene muchos ingresos y es la que no quieren, digamos, empujar. ¿Qué es lo que quieren hacer básicamente? Mencionaba en su presentación Marco que con la reforma de 2013 se generaron 2 organismos que son básicamente, se les conoce en el argot, operadores independientes de sistema. ¿Qué hacen estos operadores independientes de sistema? Cuando tú creas una infraestructura de red, y esto se da en el caso de telecomunicaciones, o se da en el caso del sector energético, el sistema eléctrico principalmente, el dueño de esa red puede generar un verdadero problema de acceso a la misma para posibles competidores que quieran montar su servicio a esa red. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, en el México, de Carlos Salinas, cuando modificó la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y que permitió la aparición del productor independiente de energía, las figuras de autoabasto, la posibilidad de comercializar energía? Pues que este tipo de figuras tenían muchos problemas para acceder a la red. ¿Por qué? Porque CFE era dueña de la red y también generaba electricidad, ¿no? Eso ocurría también en el caso de hidrocarburos, ¿no? O sea, Pemex competía con otros proveedores de gas después de que modifica también la ley Ernesto Zedillo en 1995 y, pues, básicamente Pemex también bloqueaba a sus competidores en gas natural con la misma, estrategia. Yo soy dueño de la red, compito contigo también como suministrador de la molécula, entonces te bloqueo. Entonces, ¿qué es lo que se pensó con la reforma de 2003? Necesitamos un operador independiente de sistema, y así lo dice su objeto, que permita el acceso no indebidamente discriminatorio a la red eléctrica, ¿no? Ese es el objeto que tiene el Centro Nacional de Control de Energía como operador independiente del sistema eléctrico nacional. Y lo que propone esta reforma es básicamente, pues, que el SENACE vuelva a pertenecer a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Para qué creen todos ustedes que es eso? Pues básicamente para llegar con el competidor y decirle: híjole, qué pena, pero no te puedo dar permiso de usar mi red porque está saturada, ¿no? Eso es lo que va a pasar si volvemos a este escenario, ¿no? También, ¿qué quiere modificar? Yo te quisiera hacer una pregunta sobre ese punto. Hoy hay un artículo en Reforma, en primera plana, que habla sobre despacho, ¿no? Y dice, palabras más, palabras menos, dice: oye, están dejando que despache primero las plantas menos eficientes. Hoy el SENACE es independiente. Entonces, yo me pregunto, bueno, si esto efectivamente va en contra el mandato que tiene el SENACE hoy, pues, ¿para qué haces la reforma?
Exacto. O sea, ¿qué sentido tiene meterte a un voto constitucional donde no tienes ni siquiera los números en el Congreso y estás empezando a hacer cosas pues, que básicamente van en línea con lo que estás escribiendo y que tendría que pasar por el Congreso sin pasar por el Congreso? ¿Qué opinas de esto, Luis? Sí, leí el artículo que mencionas y justo también aparte de lo que se discutía el día de ayer, yo creo que se ha discutido en varios días porque es un punto central de la reforma. Y justo ese iba a ser el abordaje de mi comentario. Parte de lo que se propone, existe una cosa que se llama la orden de mérito en el despacho eléctrico. ¿Qué dice esa orden de mérito en el despacho eléctrico? Pues por ley, básicamente, aquella electricidad que sea generada por la planta más eficiente, que quiere decir más eficiente, más barata, es la primera que se despacha. O sea, la que le das prioridad, ¿no? Y por supuesto, por la ley de transición energética, también te obliga un poco a que esta sea limpia, ¿no? De preferencia. ¿Qué ha pasado en la realidad? Lo que ha pasado en la realidad es que las plantas de energía renovable que están bajo las subastas de largo plazo que estableció la reforma de 2013 y que son solar, fotovoltaica y eólica, no solo son las más limpias, son las más baratas también. Entonces, eso es lo que les molesta y por eso quieren modificar la orden de mérito en el despacho eléctrico para darle pues prioridad, ¿no? En el orden de prelación, pues básicamente a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Ayer ellos decían, bueno, pero es que ustedes se preocupan mucho porque vamos a despachar combustóleo y carbón. Eso no es cierto, vamos a despachar hidroeléctrica. Y ahí les decíamos dos cosas los colegas que estábamos en contra de la reforma. Uno, las hidroeléctricas, qué bueno que las tenemos. Qué bien que CFE las pueda aprovechar, pues que las pueda aprovechar en años que son buenos, pero el cambio climático no estamos seguros qué años van a ser buenos y qué años vamos a tener sequías. Más allá de eso, las hidroeléctricas aún así son entre 2 y 3 veces más costosas que las plantas solares fotovoltaicas y las plantas eólicas. Entonces, ¿realmente queremos también utilizar las hidroeléctricas? Más allá de eso, hay un reporte ya muy claro, muy contundente, el primer reporte a nivel de política energética internacional, emitido por la Agencia Internacional de Energía, que vincula las grandes presiones que existirán hacia mitad de siglo en el estrés que va a haber por el consumo mayor de agua y las necesidades de mayor consumo energético. Y están, digamos, en un círculo vicioso, en el cual empuja una más a la otra y al final vas a tener presión por el recurso hídrico. En un país que cabe destacar, más de la mitad de su territorio nacional vive en un alto estrés hídrico. Entonces, la propuesta de decir vamos por hidroeléctricas no necesariamente es la mejor. Ahora, dicho eso, y ahí Marco comentaba un poco el tema de las refinerías, lo que es muy importante comentarlo en el contexto de aquí, porque ayer salió el diputado Cuadri lo mencionó, desafortunadamente me aventó al ruedo a mí, y me dijo, pues comenta eso, no me gusta mucho acordar con él, pero dijo algo que era cierto, y lo que dijo cierto fue que no esta reforma también se está planteando para ayudar a Pemex a deshacerse de su combustorio, y voy a explicar. A partir, digamos, del 1 de enero, si no me falla la memoria, si no ahorita Marco me corregirá, de 2020, la Organización Marítima Internacional emitió la última fase de una política de desfase para el uso de alto contenido de azufre en los combustibles de las embarcaciones pues más grandes, ¿no? De estos que utilizan el combustóleo o el que le llaman heavy fuel oil, ¿no? Es lo más sucio de lo más sucio, son las que más contaminan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Sistema Nacional de Refinación, la mayor parte de lo que produce es combustóleo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la entrada en vigor de esta política? Que Pemex se quedó sin la posibilidad de vender ese combustóleo que estaba utilizando. Y de hecho, entonces, lo que hicieron fue empezar a utilizar en la Comisión Federal de Electricidad y empezaron a retomar estas plantas. Y de ahí la necesidad de establecer el acuerdo del 19 también de mayo de 2020 del SENACE, donde le pedía, por temas de COVID, a los renovables no prender sus plantas para que, según ellos, no echaran a perder el sistema de confiabilidad. ¿Cuál era la realidad de esta petición? No prendas tus plantas para yo poder utilizar el combustible en las plantas de CFE y utilizar esa energía y montarla a la red para ayudarle a Petróleos Mexicanos. Entonces, eso es algo que también se está dando, digamos, en esta escena tras bambalinas,
que no está en la propuesta, pero que es evidente y es claro que se está pidiendo por este tipo de situación en la modificación al orden de despacho, Eduardo? No, yo además, y digamos, coincido plenamente contigo, pero yo agregaría además que lo que, cuando uno ve los eventos que han estado sucediendo en este sector, son decisiones administrativas que muchas de ellas son incongruentes con el marco jurídico y que precisamente del Poder Judicial se están cayendo. Tendremos nuestra próxima sesión va a ser con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, y es uno de los temas que vamos a platicar. Pues entonces dicen, oye, pues voy a seguir tomando decisiones medio raras, medio mañosas ahí en el campo, como la que acabamos de mencionar del tema del despacho con principios no de mérito, para ponerlo de alguna manera, y bueno, la imposibilidad de tomar muchas decisiones administrativas que se están cayendo en el Poder Judicial. Entonces necesitan pues meterle una reforma constitucional porque es lo que les da seguridad en el sentido figurado, digamos. Sí, y un poco en sintonía lo que dices ayer también en la plática, lo que decían es que nos tienen un desastre en la situación de la cantidad de permisos que emitió la Comisión Reguladora de Energía, permisos de generación, que supuestamente ellos me refiero a todos los que están a favor de la reforma, que se hicieron para beneficiar a empresas privadas que después iban de alguna manera a recibir un pago, estuvieran o no estuvieran conectadas a la red eléctrica, ¿no? Y ahí lo que se les hizo ver, y se los dijo el exsubsecretario Zendejas con toda la claridad, les dijo, oye, pues sí sabías que el Centro Nacional de Control de Energía, su función y es su facultad es precisamente arreglar desbalances entre oferta y demanda en el momento en que se generen en la red eléctrica. Entonces, si tú tienes un exceso de generadores, los desconectas de la red y ya está. Tienes el SENACE para hacer eso. Y el SENACE, se les olvida, es parte del Estado, ¿no? Es parte del Estado cuya facultad es planear la regulación y el control del sistema eléctrico nacional. Entonces, es lo que se les decía. ¿Para qué quieres una reforma constitucional? Si tienes las herramientas institucionales para poder hacerlo y regulatorias para poder hacer el control que tú quieras hacer del sistema eléctrico, ¿no? Y un tema, digamos, este es un seminario de regulación y competencia que creo que es fundamental decir y que no tiene pies ni cabeza, es la petición de la Comisión Federal de Electricidad por decir, ok, yo quiero que a partir de ahora, con esta reforma, se me otorgue el 54% como mínimo de la generación total. El privado, los estamos invitando, vamos a hacer negocios, vamos a cooperar con ustedes. ¿Por qué dicen que esta es una reforma echeverrista? Porque ayer se les dijo eso. Y dice, ¿por qué creen que es una reforma estatista? Si vamos a trabajar con privado, les vamos a dar el 46%. Y fue algo que también se les remarcó, ¿no? Se les dijo, puede ser hasta el 46%, pero puede ser el 1%, o puede ser el 0.5%, el 0.1%. ¿no? Y tú puedes estar produciendo el 99. Más allá de eso, hay un argumento técnico que verdaderamente sostenga el por qué la Comisión Federal de Electricidad, para mantener la continuidad, la calidad, la sustentabilidad y la continuidad en el suministro eléctrico, deba producir esa cantidad de electricidad. No existe ninguno. Más que nada, es un tema, y ellos alegaban, es que existe un monopolio actual entre privados, un oligopolio después cambiaba, ¿no? No se entendían las diferencias ellos mismos entre monopolio y oligopolio, pero sabían que les estaban compitiendo de alguna manera desleal, eso querían ellos decir, ¿no? Y básicamente se les recordó también y se les comentó pues que una actividad preponderante o cuando hay un actor preponderante no necesariamente tiene que producir todo, pues ya es. Puede ser considerado un monopolio, sobre todo si ejerce barreras de entrada a otros competidores, que es lo que están proponiendo con esta reforma. Eso fue lo que se les comentó. Entonces, ustedes sí están proponiendo un monopolio, ¿no? Y, por supuesto, es un monopolio porque cualquier contrato de compraventa eléctrica que esté, digamos, ya a partir del siguiente día que entre esto en el Diario Oficial de la Federación, en caso que se apruebe, pues... Sí, vean, sí, no. Por eso es que en caso de que se apruebe... Esperemos que no, pero si ese es el caso, pues realmente a partir de ese día
La CFE es la que va a determinar las condiciones de todos los contratos de compraventa eléctrica. Para todos los que nos ven en Zoom y los que aquí puedan tener paneles solares en sus residencias o en sus negocios, que siempre preguntan, bueno, ¿y esto va a afectar si yo tengo un panel solar o no? Pues realmente la propuesta no lo dice, pero todos los esquemas de generación distribuida están regulados por contratos de compraventa eléctrica. Y un panel solar en tu casa, en tu negocio, es un esquema de generación distribuida. Por lo tanto, seguramente, no es que CFE vaya a entrar a tu casa y te lo vaya a quitar, pero seguramente CFE después se va a comunicar contigo y te va a decir que crees las condiciones del contrato han cambiado, y pues ahora va a ser en mi beneficio, seguramente, de una manera distinta, ¿no? Entonces, ya para terminar, por supuesto, esto tiene varias connotaciones, pero ¿cuáles son las posibles implicaciones de estas propuestas que se están haciendo en esta reforma? Y la primera de ellas, y es muy simple, y la decías tú, Eduardo, hace rato, si se quiere cambiar la orden del despacho eléctrico y dejar de usar las eficientes y empezar a usar las más costosas, más voy a decir dos cifras, pues las plantas que utiliza el CFE ciclo combinado son 4 veces más costosas que las de subastas de largo plazo de renovables privados, y las térmicas de CFE son 5 veces más costosas que las de subasta a largo plazo de renovables de privado, ¿no? Entonces, si se quieren sustituir esas por las que son 4 o 5 veces más costosas, pues entonces ya te imaginarás los grandes consumidores de electricidad, pues el incremento en costos que van a tener. ¿Y a quién crees que van a terminar impactando esos mayores costos en electricidad? Pues al usuario final o al consumidor final de los productos de bienes y servicios, ¿no? Decían ellos, no se preocupen, ayer los diputados, la CFE no es como una empresa, ellos no los van a dejar morir, nosotros no les vamos a cobrar el recibo más caro si es que hubiera mayores costos, nosotros los vamos a subsidiar. Entonces, me encargué de recordarles, ah, sí, y sí sabes dónde sale tu subsidio, ¿no? Porque al final ya tienes un presupuesto, ¿no? Y ese presupuesto es público, y viene del contribuyente, del erario público. Entonces, no es gratis, y hay un costo de oportunidad de ese recurso. Ese costo de oportunidad es servicios públicos, salud, transporte, en fin, lo que uno quiera. Y además, también se les recordó, ese subsidio es regresivo. Es regresivo, ni siquiera lo toma quien realmente lo necesita, ¿no? Entonces, ese es un efecto importante. Ahí ya mencionan el subsidio a la tarifa eléctrica, va a necesitar una reorientación del gasto público, por supuesto los incumplimientos en las emisiones, en las metas de mitigación de emisiones, incumplimiento con la Ley General de Cambio Climático, tendrían que cambiarla, con la Ley de Transición Energética tendrían que cambiarla, la LIE, y por supuesto con el Acuerdo de París, ¿no? Incremento en emisiones de partículas de 2.5 y 10 micras, PM2.5, PM10, estas principalmente en zonas cercanas a plantas térmicas. Pregúntenle a la gente que vive por la termoeléctrica allá en Campeche, pregúntenle a la gente que vive cerca de cualquiera de estas plantas, generalmente tienen problemas, afectaciones a las vías respiratorias. Más de 10.000 casos de muertes en México se explican anualmente por la respiración de este tipo de partículas, que son las que tendríamos rondando cada vez más. Por supuesto que sí tendremos un decremento en la continuidad, calidad, confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. ¿Por qué? Porque pues, CFE básicamente va a tener que absorber toda la generación y realmente no lo pueden hacer y no tienen toda la posibilidad de estar reaccionando de esa manera. Por supuesto, no vamos a poder atender la posibilidad de resolver temas de pobreza y vulnerabilidad energética. Gran parte del problema de vulnerabilidad energética existe en las zonas rurales donde precisamente se montan las energías renovables bajo esquemas de generación distribuida, que es precisamente lo que está buscando atacar esta reforma. Por supuesto, hay temas de incertidumbre jurídica, y eso ya lo ocurrieron, y temas de efectos a largo plazo en la cadena de valor de la industria mexicana por el tema que mencioné de la transición energética soberana. Eso lo podemos hablar después, pero ¿qué significa esto? Decía Marco hace rato, ¿no? Pues los gringos ya van a tener autos eléctricos, van a tener internet de las cosas, ya tienen autos con internet, pero ¿qué más van a tener? Autos autónomos. Van a tener la posibilidad de tener coworkers o compañeros de trabajo que ya no necesitan ser dueños de un auto, que van a ser dueños
cada uno de ellos, van a ser codueños de un auto, lo van a utilizar mediante sistemas inteligentes para organizar sus agendas y poder determinar cómo lo van a utilizar de manera compartida, porque ese auto no tiene por qué pararse ni siquiera en un estacionamiento, porque es un auto autónomo. Ese y muchos otros flujos de bienes y servicios de alto valor agregado relacionados a la digitalización, automatización, la industria 4.0 básicamente, necesitan una red eléctrica moderna, inteligente, confiable. Eso, todo eso, es lo que esta reforma quiere atacar precisamente. Yo tengo aquí preguntas que dime, pero no sé si tú tengas ahorita. Quisiera hacer un comentario, si me permite, Celine, una pregunta. Lo platicábamos en alguna sesión anterior. Y está, lo has comentado directa o indirectamente, Luis, realmente el, o sea, tenemos hay cuatro sectores que son sectores de red y que son la plataforma de la productividad de todos los demás, o sea, todos somos usuarios de esos sectores de alguna u otra manera. Uno es energía, otro es telecomunicaciones, otro es servicios financieros y el otro es transporte en cualquiera de sus modalidades. Pero decíamos, y ahí quisiera escuchar tu reacción y también la reacción de Marco. Al final del día, el padre de todos los sectores, pues es la energía y en particular la electricidad. Digamos, esto a mí me tocó vivirlo porque estaba allá por razones familiares, pero el año pasado en estas fechas en Texas se cayó la electricidad. Digamos, fue un apagón de varios días. Y no nada más, o sea, se pararon las telecomunicaciones, se paró el transporte, había escasez de alimentos ya en muchas de las tiendas de autoservicios. No había manera de conseguir suficiente gasolina porque necesitabas electricidad para que las bombas de gasolina funcionaran, ¿no? O sea, realmente era un caos. Tampoco en muchos casos, algunas ATMs, pues funcionaba, pero pues si no tenían alguna red alterna de electricidad o una planta generadora ahí, pues no funcionaban tampoco los bancos y tampoco funcionaban los ATMs, ¿no? Entonces, yo quisiera oír su reacción sobre eso. A mí me parece que en esto está parte de lo delicado de una discusión de esta naturaleza sobre este sector, ¿no? Cuando además no tienes la capacidad ni de generar todos los hidrocarburos que necesitas para mantener la economía y tampoco generar la electricidad para ello. Sí, aquí por ejemplo yo creo que el tema de fondo y me va a permitir tocar dos cosas que aparte para hablar del impacto económico, creo que no forma parte de esta propuesta, pero sí forma parte de la plataforma y hay que hablarlo porque creo que es muy relevante. De la plataforma de política energética para este año, del decálogo de Pemex que trae el presidente Obrador, López Obrador, el ban o el cese de exportaciones de crudo. Y ese cese de exportaciones de crudo no es un balazo en el pie, es que te estás cortando las dos piernas y te estás quitando los dos brazos y demás. O sea, introduces un riesgo macroeconómico, un impacto, un riesgo cambiario, ¿no? Estás reduciendo tus exportaciones, no estás ingresando más capitales, ¿no? Entonces, la única manera de resolver ese desbalance en la balanza de pagos, pues es básicamente con una depreciación, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, digamos, económico serio. El otro tema serio y de muy corto plazo, la industria de hidrocarburos es sumamente relevante en México todavía, lo será por mucho tiempo, pero el sector eléctrico es la columna vertebral de la economía. Y verdaderamente lo que pasó en Texas, el argumento de la administración es que eso les ocurrió porque su sistema, el ERCOT, es privado. Ellos dicen, es que es privado. Volteen a ver lo que pasó en México. Y en México, nosotros no nos tardamos dos semanas en resolver el problema. La CFE lo resolvió en dos días. Se enorgullecían cuando lo dijeron, ¿no? Y luego ya, bueno, se les puede explicar, aunque no van a aceptarlo. Pero el problema de Texas no es que era privado, el problema de Texas es que es aislado. Exactamente. No está integrado. Exacto. Entonces, un sistema energético no es seguro, no es confiable, no es continuo, sino es un sistema integrado. Y eso es muy simple. Y en lo que están proponiendo ellos básicamente es
para el Sistema Eléctrico Nacional, y yo creo que también para el de hidrocarburos, es un aislamiento que yo creo que pone en una situación muy endeble a nuestro país. Sí, yo coincido. Yo creo, la verdad, que en caso de que estos cambios se implementen, no creo tampoco que duren mucho, porque la realidad normalmente se nos impone, ¿no? Y en el caso de Pemex, por ejemplo, tenemos el problema de la altísima deuda que tiene. Entonces, es muy difícil mover una empresa con tal cantidad de deuda si no tiene un plan que le permita refinanciar esa deuda y regresar a la productividad. Ese plan, pues, se puso al principio de la administración y no se ha cumplido. O sea, estábamos hablando de 2.4 millones para 2024, me parece, de producción petrolera, y como les mostraba en la gráfica, ahorita deberíamos estar en el 1.900. Eso no ha pasado. Lo más probable es que no pase. Entonces, me gustaría a mí que tener un Pemex y un CFE súper productivos, súper generadores de valor, pero lo cierto es que no lo han hecho, y yo creo que parte del problema es que es muy grande el reto que tienen por delante. Quizás un modelo que pudo haber funcionado en los años 80, donde estos grandes descubrimientos petroleros venían de un campo, venían de un yacimiento particular del complejo petrolero de Cantarell, pero producíamos 3.3 millones de barriles y más de 2 millones venían de un solo campo. Ahora Pemex pues debe tener alrededor de unas 400 asignaciones de producción y estamos muy lejos de producir lo que producíamos. Entonces, la verdad es que la historia de Pemex es muy claro cómo tuvo su momento clave de mayor gloria con los desarrollos de cuencas del sureste que ya están agotados y no ha habido nuevos. Entonces, cuando llega esta administración y dice vamos a hacer 20 campos estratégicos, pues lo primero que uno voltea a ver es, ok, ¿y cuánto? Vamos a suponer que todo va a salir bien. ¿Cuánto nos va a durar? Serán campos que nos iban a durar unos cuantos años. Cantarell empezó a producir en el 79 y en el 2003 alcanzó su pico. Entonces, fueron muchas décadas, un campo súper gigante, pues esos hay muy poquitos registrados a nivel mundial. Entonces, la verdad es que incluso uno voltea a ver en Medio Oriente, por ejemplo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, o sea, uno voltea a ver cómo son países que están dirigiendo su estrategia energética hacia energías nuevas, a pesar de que están ellos sin nada de petróleo, no como nosotros, ¿no? A pesar de eso están invirtiendo, están diversificando. Nosotros no, o sea, como bien se ha comentado, o sea, la intención es que CFE siga operando cierto tipo de plantas. El tema de las grandes hidroeléctricas, pues sí, son ahí están ya las obras de infraestructura, pero pues esa energía no es suficiente. O sea, es una pequeña parte de la matriz energética. Uno tiene que diversificarla. Le van a pedir a CFE que se ponga a hacer plantas solares, por ejemplo, mini hidros. Pues no necesariamente va a ser una empresa con una estructura de costos apta para hacer esas actividades. Entonces, lo que debe de apostarle el país es a tener muchas tecnologías. México, además, tiene una diversidad enorme de pues, geotermia, solar, eólica, tenemos un montón de litoral. O sea, es mucho lo que ofrece el país. Y eso no se lo va a comer ni una sola empresa, sea Pemex, CFE, Exxon, ninguna. Necesitas tener un ecosistema. Y ese ecosistema fue el que se creó en 2013, 2014.
Y ese ecosistema es ahora el que se quiere alterar, ¿no? Con estos cambios, no solo cambios legales o constitucionales, ¿no? También, digamos, ya en el día a día, las prácticas de dilatorias, de permisos, muchas cosas que pues, los que estamos en el sector nos enteramos que suceden, pues está atentando contra ese ecosistema, que es algo deseable. No tiene que ver si es privado, si es público, puede haber empresas públicas, empresas privadas. Lo importante es que haya mucha diversificación y que se exploten todas las tecnologías y primero las más limpias, ¿no? Hay un riesgo también muy alto que tiene que ver con el acceso a financiamiento. A Pemex está muy endeudada. Si Pemex no controla sus emisiones, sobre todo las de metano, los bancos y todos sus acreedores van a empezar a aumentar el costo de su deuda. Va a ser un costo mayor de lo que hubiera sido si estuvieran atendiendo estos riesgos que vimos ahorita hacia el cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que sí, no va por ahí. Yo creo que la intención, como ustedes mismos han puesto los cuestionamientos, es que son los mexicanos o los grandes empresarios. Yo creo que la discusión no es esa. La discusión debe de ser qué energía estamos consumiendo, qué energía me dan, es barata, es limpia, es moderna, ¿no? Esa es la discusión que debería estar en el centro, no si es público o privado. Esa es una discusión muy ochentera, ¿no? Muy antigua, ¿no? Pues sí, mi comentario. Digo, un poco en línea con lo que estábamos hablando ahorita, es pues un poco la idea de la reforma, ¿no? Es poder, es que dar certeza en el abasto, ya sea de electricidad, hidrocarburos y demás, ¿no? Y que las actividades económicas pues mantengan un ritmo y que haya competitividad, ¿no? O sea, si fuera cierto, ¿no? Entonces, y cortitas las respuestas, por favor. ¿Ustedes creen cada uno en su tema que sería posible que electricidad, hidrocarburos, garantizar el abasto para evitar desincentivar las inversiones en la economía del país? ¿Se va a garantizar el abasto? El abasto de hidrocarburos. O sea, pues si pasa la reforma. Pues, ¿creen que se va a garantizar con la reforma? Yo creo que el abasto del país está ya comprometido desde hace mucho. Es una tendencia que viene antes de la 4T, por supuesto, que se intentó corregir en 2013, pero como vimos hace rato, Pemex no se puso las pilas con los farmouts. Y este tema de cancelar las exportaciones, yo creo que es una meta a modo. Yo creo que no es por gusto. Yo creo que desde que llegó este gobierno dijo vamos a estar produciendo 2,400,000 barriles y ahora ya las mismas metas del gobierno pues ya están por ahí de los 2,000,000. O sea, no están resultando. La pandemia no es culpa de Pemex, ¿no? La pandemia afectó a toda la industria petrolera global, pero sí creo que el abasto está muy comprometido desde hace mucho tiempo y cada vez más. Y evidentemente este tipo de iniciativas, pues más que darnos una esperanza, pues yo creo que va a ser que no va a hacer nada para evitarlo, ¿no? Yo creo que el ejemplo más claro y la experiencia ya lo ha probado así con esta administración cuando ocurrió el tema de que además la no confiabilidad del sistema no se comprometió solamente con lo de Texas en 2021, sino hay que recordar que nos regalaron el apagón del Día de los Inocentes del 28 de diciembre de 2020, que también se les recordó ayer. Y decían ellos, pues bueno, ese no fue culpa de nosotros, pero no sé si todos ustedes recuerdan cómo reaccionó la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, cuando hubo esos cortes de electricidad, que además hay que decirlo, para no comprometer el sistema completo se hacen cortes, digamos, pues ya preventivos, ¿no? Que están planeados, ¿no? ¿Y qué campaña lanzó la Comisión Reguladora de Energía? Ayuda a tu país, apaga tu foco, ¿no? Pues creo que ya tenemos claridad sobre ¿qué podemos esperar de una administración que no es capaz de solventar la demanda de energía que tiene su población, ¿no? Es capaz
de pedirle también que tengan que hacer un uso racionado de la energía. Ok. ¿Cuál sería el riesgo para México si empieza a cancelar los contratos ya formalmente formalizados con empresas extranjeras? Depende de qué contratos. Pensemos en los petroleros. Bueno, pues esos contratos tienen cláusulas de arbitraje internacional. Entonces, seguramente el gobierno va a perder todos. Va a ser quizás más costoso que el aeropuerto en esos contratos, ¿no? ¿Tú quieres? Yo solamente complementar y decir, y yo creo que eso lo puede utilizar justo como un argumento la administración para decir, por eso no debemos hacer negocios con privados, por eso mejor nosotros autárquicos, ¿no? Lo que consumimos es lo que producimos y dejemos afuera lo demás, porque nos dejan contratos leoninos, va a decir eso. Pero igual se podría dar un contrato con una empresa privada mexicana. Eso puede ser. No tiene nada que ver con internacional, porque pero a eso sí les puede, a eso sí les puede apretar la tuerca de otro modo. Claro, doctor. No sabemos quién le preguntó, pero es, el proyecto de reforma contempla que no se otorgarán concesiones sobre la explotación y producción de litio. Entonces, esto implica que se va a constituir una empresa pública que realice estas funciones, o se pudiera entender que una empresa mexicana pueda participar en dichas actividades, porque el crear una empresa pública implicaría destinar una gran cantidad de recursos. O sea, ¿qué va a pasar con la producción de litio? Bueno, como lo marca la reforma y la propuesta, aunque no dice específicamente que va a ser la empresa encargada de la explotación del litio, sí dice que va a ser la empresa que velará por la transición energética, que es la CFE, pues entonces eso nos da una idea de que posiblemente podamos tener una empresa pública llamada CFE Litio, ¿no? Lo más probable es que lo dejen enterrar. O lo más probable es que se quede ahí. ¿Existe en la reforma actual algún mecanismo para regular responsablemente la generación de energía social? ¿En esta reforma? ¿En la actual? No. Sí, en la actual. Yo hablo de la actual. No, de ninguna manera. En la nueva, o sea, la que está... Es que la propuesta de reforma... O sea, ¿cuáles van a ser las consecuencias? O sea, ¿existe una regulación de cuáles son las consecuencias? La regulación es la que va a dictaminar la Comisión Federal de Electricidad. Ya no va a haber regulación, ni va a haber órganos reguladores coordinados en materia energética. Desaparecen CNH y la CRE, en cuyo caso sus funciones quedan como grupo marco absorbidas por la Secretaría de Energía, y la misma exposición de motivos dice aquellas que sean necesarias. Porque ni siquiera dicen que todo lo que hacen sea necesario. Aquello que sea necesario queda en la Secretaría de Energía. Entonces, la regulación la va a dictaminar CFE. Entonces, no hay regulación actualmente sobre la responsabilidad de que incurriría por generación de energía sucia. Entonces, por lo tanto, si pasara, que al que le tocaría tampoco lo va a regular. Entonces, no va a haber. No, actualmente sí que lo hay, está la orden. No, con la reforma. Ah, con la reforma no. Entonces. Y el conflicto de interés va a ser. Claro, terrible. Y el conflicto de interés. El conflicto de interés va a ser terrible. Incluso ahí también creo que vale la pena destacar que un jugador que ahorita todavía tiene. Bueno, yo quitaría la palabra todavía, porque tiene vida y que está dando la lucha, pues es la Comisión Federal de Competencia Económica. Y esa. Si se da esta reforma, probablemente pues ya no va a tener facultades como no las tenía en el caso antes de 2013, ¿no? Que lo hubo incluso, y aún así hubo intentos de sancionar a Pemex en combustibles, en el tema de gasolinas, ¿no? En el desplazamiento de las gasolinas digamos, del RAC a las gasolineras. ¿Qué opinión tienen sobre el impacto que tiene la reforma fiscal que está proponiendo la eliminación de la figura de proveedores de controles volumétricos autorizados por el SAT? Pues no estoy muy enterado de esa parte, pero una de las cosas desde el punto de vista fiscal que
uno hubiera esperado con un gobierno muy pro Pemex. Eso que Pemex siempre pidió, bájenme los impuestos, porque yo antes de impuestos soy rentable, después de impuestos ya estoy en deuda. Y eso no ha pasado. O sea, las modificaciones que han hecho a su régimen fiscal han sido muy menores y casi muy recurrentes a lo que veníamos viendo en otras administraciones. La verdad es que Pemex sigue más o menos igual en ese sentido. O sea, desde el punto de vista fiscal, pues buena parte de los ingresos del gobierno provienen de la parte de hidrocarburos y pues yo sí creo que es difícil, ¿no? Dejar de ordeñar a Pemex cada mes, ¿no? Tenemos una pregunta de público aquí, Ricardo. Ah, bueno, bueno, la voy a hacer. Es este, para usted, Marco, lo pregunto justo porque estábamos hablando de las refinerías y de que es inevitable que se cierren las refinerías en Estados Unidos en algún punto del futuro. Entonces, mi pregunta va dirigida a que México está muy atrasado en materia de esto, de los carros eléctricos, los carros autónomos. O sea, sí tenemos unos cuantos Teslas, pero los lugares donde se cargan son muy pocos. ¿Usted consideraría que fue un acierto el hecho de que entonces estén haciendo Dos Bocas? Que a pesar de que es una, o sea, de que hay muchas críticas, que hay mucho dinero que se está gastando en tres proyectos, que son los principales de este gobierno, ¿consideraría que dentro de todo eso malo haya un poco de luz en ese un pequeño acierto? Pues la verdad no mucho, la verdad, a mí Dos Bocas Dos Bocas no me gustó mucho, independientemente de la ubicación, porque justamente lo que se espera en un escenario mundial es un abaratamiento de las gasolinas. Van a empezar las economías más grandes, más desarrolladas sobre todo, a migrar a vehículos eléctricos. En China también hay ahorita una producción impresionante de vehículos eléctricos. Viene toda esta parte ya de un uso más racional, no de esto de un auto por persona, ¿no? sino de compartir, etcétera. Lo más probable es que en un mediano plazo las gasolinas sean baratas. Eso por un lado. Una inversión en una refinería de este tamaño se recupera en muchos años. Entonces, justamente lo que se esperaría desde un punto de vista financiero de ese proyecto, pues es una recuperación de la inversión después de todo ese horizonte de tiempo. Y si las gasolinas caen en precio, pues va a ser más largo, ¿no? Además de que muy probablemente el gobierno que venga va a tener otra perspectiva de los energéticos. E incluso si se mantiene Morena, ¿no? Porque yo creo que cualquiera de los presidenciables es muchísimo más moderado y más sensible a temas no solo de medio ambiente, sino también de cooperación internacional. Entonces, es muy probable que nosotros estemos a dos años, tres años, de que haya nuevamente un regreso hacia un modelo un poco más compatible con lo que está pasando en la región y a nivel global. Entonces, definitivamente yo no creo que ese haya sido un buen proyecto. Sin embargo, los proyectos de reconfiguración se les viene invirtiendo desde principios de este siglo, o sea, desde el 2000, programas grandes de inversión de reconfiguración, y la verdad es que el sistema actual, pues, no pareciera que esté generando mucha gasolina, ¿no? O sea, siguió el déficit, digamos, el balanza comercial, lo que estamos importando, siguió creciendo. Y a lo mejor lo más sensato hubiera sido mantenerse importando la gasolina, porque en Estados Unidos yo creo que al rato, así como están nadando ahorita en gas, al rato van a estar nadando en gasolina, y en vez de vendernos a nosotros, pues la van a tener que mandar a Europa, Asia, etcétera, ¿no? No, definitivamente yo creo que no fue una buena estrategia apostarle a refinación. Gracias. Digo, está el punto de la seguridad energética, ¿no?
de pues no dependo de nadie, entonces si hay una guerra con Estados Unidos no me quedo sin gasolinas, pero ¿qué tan plausible es ese riesgo? Si es un riesgo alto, bueno, pues entonces a lo mejor sí se hubiera justificado. Está el empleo que se generó, pero pues no estoy seguro que es el empleo que necesite este país. Hubiera sido mejor empleos en energías renovables, ¿no? Con más futuro. Gracias. Creo que dos preguntas más y ya. A la luz de la presión mediática del presidente y la narrativa manejada por los actores de la 4T, las discusiones que se están llevando a cabo en el Parlamento Abierto, ¿sí están teniendo impacto? ¿Los argumentos técnicos sí los están tomando en cuenta los legisladores? ¿O simplemente estos foros son una pantalla porque ya la decisión está tomada? Pues quisiera contestarte de otro modo distinto, pero yo creo que, como decía el día de ayer, pues hay un deber cívico que tenemos los ciudadanos de participar en esos foros, pero definitivamente no creo que sean, digamos, un game changer en términos de lo que hace o la decisión que van a tomar los diputados, en cuyo caso creo que les da luz sobre qué elementos es más factible que puedan encontrar para negociar y para poder tener puntos de encuentro, de desencuentro, o incluso encarecer la negociación que pueda existir respecto a la reforma. Eso es lo que pienso desde esta trinchera de los diálogos y los foros de parlamento. ¿Querías hacer, Marco, algún comentario sobre...? Yo lo que veo muy duro... ¿Es pantalla o sí? Pues es probable, pero lo que yo veo muy duro es la presión internacional, ¿no? Se empezaron los foros y de inmediato llegó la secretaria de Energía de Estados Unidos y bueno, hubo mucho alboroto con su visita. Definitivamente es un rompimiento regional, o sea... Se acordarán de aquella reunión de líderes en 2016 con Peña Nieto, Obama y Trudeau, donde justamente se ratificó en los acuerdos de París. Eso hizo que los tres países fueran los primeros en sacar una regulación de metano a nivel mundial. Nos posicionó como la región más comprometida para combatir el metano en actividades petroleras. Eso sucedió entre 2016 y 2018. Ahora, justamente, ellos siguen, Estados Unidos sigue con eso, y Canadá, y nosotros estamos siguiendo. El capítulo del T-MEC, de medio ambiente, según la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos, es más fuerte que laboral. Entonces, si nosotros no cumplimos con los acuerdos de París, con los acuerdos internacionales, va a haber represalias comerciales en otros ámbitos. Entonces, a mí sinceramente se me va a hacer desastroso lo que se pudiera venir en caso de que empecemos a quemar combustóleo, que el país siga sin reportar sus emisiones reales. Desaparecieron recientemente el Instituto de Ecología, ¿no? El cambio climático. O sea, es una política completamente dislocada al interés que se tuvo en la región. El problema es que ahora sí México depende mucho del comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, si hay un cambio en eso, se va a sentir mucho más duro lo que estamos viendo ahorita en petróleo, en energía, ¿no? Porque ahí sí es la mayor parte del Producto Interno Bruto depende de ese comercio internacional. Y eso es lo que se está poniendo en juego. O sea, y son muchas cosas, y perdón que no hable... quizás de temas más importantes, pero lo que yo sí veo desde un punto de vista macroeconómico, de viabilidad de país, de bienestar de la gente, es la afectación que podamos tener en el marco del T-MEC con esas represalias, ¿no? Esa es mi mayor preocupación. Y tú tengo una última pregunta. Yo nada más haría una pregunta muy breve. ¿Ustedes no se imaginan un escenario en el que no quede la reforma como está en el papel, pero que la negociación sea entre los inversionistas que ya están en México, el gobierno, CFE, Pemex,
y lo que se acabe dejando fuera sean las nuevas posibles potenciales inversiones en el futuro. Bueno, esa es una, pero más allá de eso, yo creo que el punto más preocupante desde esta perspectiva regional es el tema ambiental. O sea, está el tema de las inversiones que ya están. Si yo atento contra esas inversiones, va a haber represalias por el mecanismo del T-MEC. También está el tema ambiental. Si yo no cumplo con lo que dije y acordé en el Acuerdo de París junto con Estados Unidos y Canadá, también habría represalias comerciales. Entonces, eso puede ser, pero yo creo que es mucho más sensible el tema del despacho, ¿no? Porque de alguna manera el despacho pues, siempre te va a dar ese orden de mérito donde tengas esas energías más baratas, más limpias al principio y esas últimas de combustóleo se queden para después. Creo que sería por ahí. De acuerdo. Ok, y esta... No, este tema nada más para complementar. O sea, yo creo que al final del día es plausible. Supuestamente Carlos Salazar, presidente del CCE, va a estar en cámara la semana siguiente, finalmente después de lo que sí aconteció la semana pasada. Entonces es posible que sí haya un punto de encuentro. No me imagino un escenario donde nada más se quede esto así como en paz. O sería extremadamente costoso, creo yo, incluso hasta para el presidente, una situación así de cara al 2024. Entonces yo creo que es posible una negociación, pero la negociación que resulte de ello, de todas formas, como dice Marco, va a terminar por ser lo suficientemente mala como para deteriorar aún más las condiciones actuales del sistema energético y de la parte ambiental. Ahora no es claro quién les vaya a votar, ¿no? Que les hace falta votos. Entonces, ese es un tema también crítico, porque en algún momento se apuntó que solo el PRI podría dar la mayoría para cambiar la Constitución. Acuérdense también que esta reforma estaba planeada para finales del año pasado y la aventaron. Yo creo que el acuerdo político, no sé si ya se tenga, pero a lo mejor... Pues ya nada más es ejecutar algo que a lo mejor ya nació fracaso, ¿no? No lo sé. Y bueno, para esta última es, ¿qué tanto se ha movido Pemex a la industria petroquímica a fin de brindar más productos con mayor valor, no solo hidrocarburos? No, pues nada. Sí, por eso lo tomo. Eso es bien importante porque este gobierno desde que llegó le apostó a la gasolina, a la refinación, al combustible del automóvil. Ese fue como su combustible preferido. Sin embargo, es de todos conocido que el gas es el combustible más estratégico que genera mucho más economías porque del gas y de sus líquidos, pues hay muchísima industria petroquímica. Eso, pues no ha estado como parte de... se generan fertilizantes, hay un montón de cosas que se generan. Y eso no ha sido parte del discurso. O sea, ahora lo único que escuchamos es la refinería. No estamos escuchando otros temas sobre esa parte petroquímica, pero es porque no tenemos gas, ¿no? Pemex nunca ha sido muy fan del gas, o sea, Pemex siempre lo quema, lo ventea, solo se ocupó de tener gas para usos propios, para sus proyectos, se necesita mucho gas para producir gas y petróleo, pero sí fue un combustible que no entró y a mí sí me hubiera gustado que esta administración dijera vamos con todo, con Pemex, con el gas, no con las gasolinas, ¿no? Entonces, pues sí, todo lo que viene de la cadena de valor del gas, pues está muy parado, ¿no? No hay. Yo solamente quisiera, perdón por tomar otra vez el micrófono, quisiera solamente hacer una reflexión, no es una pregunta, pero creo que tanto Luis como Marco han hablado de los riesgos
que estas decisiones representan para los mexicanos de mañana. Lo dijiste textual y tú lo implicaste en toda tu presentación, Marco. Bueno, precisamente yo creo que esa es la esencia y la razón por la que estamos aquí hoy, ¿no? Por la que estamos en este seminario. Porque vamos a platicar con ustedes, que son esos mexicanos que van a hacer esa transición, los mexicanos de mañana que hoy todavía ni siquiera están. Y muchas gracias porque realmente ha sido fascinante escuchar esas dos presentaciones y tener esta interacción tan interesante y platicar con ustedes que están acá y allá. Pues sí, muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias, Luis, por compartir, ¿no?, los conocimientos desde cada una de sus perspectivas. Eduardo, otra vez, gracias. Y les recordamos que viene el quinto seminario el 10 de febrero y va a ser sobre el papel, que ya lo mencionamos aquí brevemente, el papel del Poder Judicial en todo lo que está pasando en la realidad de nuestro país actualmente, en competencia, en la reforma energética, en nombramiento de comisionados, etc. Entonces los esperamos el 10 de febrero. Muchísimas gracias por conectarse y compartir este espacio. Gracias. Muchas gracias.